Bueno, ahí estaba la información sobre el censo educativo y ahora, antes de irnos al corte, algo que ayer les habíamos prometido, ¿eh? Estuvimos el fin de semana cubriendo las actividades y participando de las actividades muy interesantes que realizó la Red Adolescencia Viedma y el grupo de jóvenes La Imaginación al Poder, comenzando con los festejos por el mes de la primavera que se van a realizar todos los fines de semana de septiembre. El sábado, el primer día de festejo, fue en el barrio 20 de junio. Allí hubo pintada comunitaria de murales y algunas actividades más. Estuvimos allí, cámara en mano, micrófono en mano. Los protagonistas de ENTV en esa jornada fueron Josué Neira y Erika Sánchez, Nani, que estuvieron haciendo ahí algunas notas, un registro, y bueno, estuvimos recopilando un poco todo ese material y lo tenemos listo para compartir con ustedes. Tenemos más material de lo que fue la jornada del domingo, pero por ahora, hoy nos damos el gusto de recrear un poco lo que sucedía el sábado en el barrio 20 de junio. En el 20, haciendo un poco de freestyle, acá disfrutando el día, un poco de mi poesía, liberando esta melodía. Los párrafos son los que a mí me guían, haciendo este track, ¿me entendés? Va como tiene que ser. Rap otra vez, vuelve el puro soltando su fluidez junto al meco. Estilo que sale mental, en la instrumental es fundamental, mi fundamento es letal. Voy con el estilo, por supuesto, representando la conciencia y todos textos que nacen sobre esta base. Escupiendo y sintiendo este par de frases. Hoy la actividad que se realizó fue la pintada de mural comunitaria, junto con música, candombe, taller de ajedrez, pintura de cara, espacio para los más pequeños y varias actividades más. También el galpón amarillo vino a difundir el uso y el cuidado de nuestro cuerpo con un stand. Sí, la verdad que tuvimos suerte con el tiempo. La semana pasada tuvimos que suspender una actividad por el mal tiempo, así que estamos contentos porque esta vez sí. Las actividades que nos esperan son la semana que viene el Festival de Banda en el barrio Guido, en Aloquín, y el 27 tenemos la radio abierta en la Plaza de la Primera Junta. ¿Enfrente de la radio? Sí, enfrente de la radio. Allá habrá radio abierta y bueno, de ahí va a haber un paseo de artesanos. Todas las diferentes actividades que van a acompañar a ese día que es la radio abierta, van a haber otras actividades para que nos acompañen. ¿No tienen algún Facebook, algún grupo para donde los podemos ubicar? Sí, hay un grupo público en Facebook que se llama La Imaginación al Poder, que es el lema de este mes de la primavera este año. Muchas gracias. A vos. Gracias. Gracias. Rap del proletario, sale experto en los textos, por supuesto es necesario, a fin de horario y sin fin de lucro, haciendo esto por supuesto que contexto educo, haciendo rap underground, libre freestyle, es lo que hay, filoso como una katana de un samurái, cuando escuchas el puro desenvaina, algunos no entienden la vaina, el hip hop nace desde el alma, con estas palabras estamos en calma, usando las líricas como un arma. Lo usamos como un arma, sonrimos y los signos se transforman en palabras, para que esas mentes hoy se abran. El rap es poesía y la poesía de tu alma, para que entiendas esos mensajes de técnicas que no son tan raras. Hip hop de Lander, disfruto el paisaje con hip hop que no se vende ni está cara. Aquello que comprabas, esto no se vende. Esto es todo verde, para aquellos que realmente lo entienden. Rap es poesía y eso no depende. Yo me llamo Valentín, tengo 11 años y vine acá con mi mamá y con mi papá. Bueno, ¿y por qué vinieron hoy acá? ¿Por qué eligieron venir acá a participar de estas actividades? No, porque primero vinimos nosotros acá y después vino mi hermanita, vino mi papá, mi mamá. Y nos quedamos acá cuando íbamos a ir a pasar a salud, pero seguimos quedando acá. Bueno. ¿Son de acá del barrio? ¿Ustedes viven por acá? Sí, acá en el América. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué estás pintando? ¿Nos querés contar? Acá hice una estrella y acá estoy haciendo una sola. Técnicas que no son tan raras. Lo que estamos haciendo es arte callejero. Nos invitaron acá a hacer este tema.
nada, gracias a Dios está saliendo lo mejor posible. Estamos poniendo todo el empeño. Es poesía y eso no depende de lo que digan los demás. Más puedo atraparme, escapar de aquellas bombas que otros tirarán. Yo prefiero largarlas en la pared, en el mural. Claro que sí, como un grafitero, pintando su ciudad, manteniendo la habilidad, la calidad es mi fonética en verdad. El puro se proclama y caballero de armadura oxidada vuelve al punto. Hacer el mismo rabia, copar todo el mundo, en cada segundo, creando lo mental, yéndome a otra galaxia para estar relajado. Ajá.